fueron paralelos en Anahua y el Tahuantinsuyo, pues ya había habido historia en América y miles de años de historia. Esa fase es poco conocida, ¿ves? Pero definitivamente los Olmecas marcaron una pauta, y creo que esa pauta lo marcó dentro de la Olmequidad el hecho de que elaboraron instituciones universales, instituciones que se iban más allá de lo étnico. Digamos, aparece desde 4000 antes de Cristo en Ecuador, aparecen estos glifos: el glifo de la muerte, el glifo de los cuatro rumbos, el glifo de la nube, el glifo de la estrella, etc. Pero no aparecen coordinados en un mecanismo tan perfectamente articulado como el calendario. Y su reflejo, el simbolismo cosmogónico. ¿Ves? Entonces creo que eso fue la gracia y la clave de la expansión olmeca y de la rapidez de esa expansión. Llegaron a un terreno virgen que no tenía resistencia ideológica e impusieron una nueva imagen de ver el mundo. Y le repito, pienso que el hecho de que la deidad, el emblema de la deidad, fuera una serpiente emplumada, de por sí ya habla, ¿no? Esa fase olmeca, que tenía una vocación integradora, fíjate, y que procuraba homogeneizar la cultura en todo el territorio, se refleja en la escritura olmeca. ¿Ves? La escritura olmeca era de tipo fonética. Empieza aquí esa fase. Milenio 2 antes de Cristo. ¿Y la escritura fonética qué características tiene? Es como la nuestra. Es una escritura que reduce las cosas a sus elementos componentes. ¿Ves? Es simplemente aprendérselo y ya refleja la escritura. Sin embargo, cuando cae el estado olmeca, y cayó bruscamente en el siglo 6-5 antes de Cristo, se nota el cambio también brusco de las escrituras, porque entonces surgen escrituras locales. ¿Ves? ¿Y qué pasa con las lenguas en ese momento? Bueno, no hay evidencia directa, pero es muy obvio que cuando cayó el estado olmeca, las lenguas locales que hasta entonces estaban subordinadas aprovecharon para crecer. ¿Ves? Entonces surgen por lo menos 6 grandes bloques en Anahuac. Uno de ellos es zapoteca, otro es el maya, pero también el huasteco totonaca, y así. No, el soque no. Bloques que integraban soque y otras lenguas, ¿ves?, de la zona. Digamos, no hay que, el bloque no era lingüístico, el bloque era cultural. Por ejemplo, el bloque de la zona náhuatl, no es porque todo el mundo hablara náhuatl, había varias lenguas, incluyendo tomí y demás, pero pertenecían a esa cuenca cultural. Entonces, ustedes están viendo que no solo las escrituras, sino también las lenguas reflejan la evolución política del territorio. En el caso del estado teotihuacano, tuvo una gran diferencia con respecto al olmeca. A los efectos prácticos era igual, llegaba a todos lados. Pero a diferencia del olmeca, que llegaba como una imposición de la olmeca, el estado teotihuacano, por el contrario, empezó a reconocer los estilos locales. Y la propia Teotihuacán no es más que una suma de estilos locales, que no fueron opacados o aplastados, al contrario, fueron estimulados. Les pongo un ejemplo. Aparece en un barrio de Teotihuacán el estilo que 2 siglos más tarde identificamos como totonaca. Ese fermento de Teotihuacán no estaba escondido, ni mucho menos, era público. Identificaba a los totonaca y se desarrolló, porque lo vemos después en la zona totonaca. Es decir, el estado teotihuacano fomentaba la característica cultural de cada zona. Aún así, había, por supuesto, un sistema unificado de recolección de tributos y todo lo demás, ¿eh? La prueba de esto es que en cuanto se acaba el estado teotihuacano, surge un periodo feudal. ¿Ah, sí? Sí, en Anahuac. Se atomizan los estados. Llegó el momento que el estado era la ciudad, con el campo alrededor, y ya la siguiente ciudad era otro estado. Y eso no hubiera surgido si el modelo teotihuacano no hubiera sido hegemónico. ¿Ves? Al desaparecer la característica hegemónica del modelo, entonces cada grupo por sí quiso destacar. Y empezó la competencia de lenguas en el territorio. En ese momento nace lo que después se llamaría Anahuac. ¿Ves? En Agua nace desde el siglo 7-8 después de Cristo. Más o menos hacia el siglo 10 después de Cristo cobró conciencia de ser una lengua diferente, porque hasta entonces quienes lo hablaban pensaban: es que yo hablo mal. ¿Ves? Hablo mal el proto-náhuatl. Pero ya hace siglo 10 después de Cristo, al sur del estado de Nayarit, hubo gente que dijo: no, yo no estoy hablando mal el proto-náhuatl, yo estoy hablando otra lengua, esto se llama náhuatl. Y ahí surgieron varias lenguas, y una de ellas llegó a ser estatal, la lengua náhuatl sin L al final, que fue la del reino de Tula. El reino de Tula iba a ser un estado y hizo alianza
un reino maya y fue muy grande. De hecho, hay bastante vocabulario, relativamente bastante, náhuatl, no náhuatl, en los libros de Chilambalán, con nombres propios y todo, lo cual nos dice que la lengua náhuatl tuvo también su historia imperial. Lo que pasa es que se extinguió mucho antes de que llegaron los españoles y pues hoy no conocemos bien esa historia, pero se puede rastrear. A ver, hasta acá. ¿Comentarios? Una pregunta. Sí. ¿Dónde se puede investigar más sobre la escritura antigua de Anáhuac o de las culturas de Sudamérica? En el caso de las culturas de Sudamérica se ha investigado muy poco. Yo no podría decirte ahora nombres de investigadores, pero sé que hay dos o tres personas que lo están haciendo, pero es muy poca cantidad de trabajo para el esfuerzo que requiere un continente entero y miles de años de civilización. En el caso de Anáhuac ha habido más investigación, pero estas investigaciones se limitan, hasta donde yo he visto, a estudiar escrituras particulares. Los mayistas estudian lo maya, la escuela de Galarza estudia pues lo náhuatl y así, muy puntual. Sin embargo, el estudio de la escritura como un modelo articulado de evolución y como un reflejo de la evolución de la sociedad, yo nunca lo he visto de manera sistemática. He visto intentos que no me han gustado, porque son intentos que tratan de adaptar la evolución de la escritura en Anáhuac a lo que pasó o lo que se supone que debió pasar según las escuelas del viejo mundo. Y estamos viendo que aquí fue un poco diferente, y de hecho bastante diferente. Y hay que respetar los hechos arqueológicos, no tratar de adaptarlos a una teoría. En otras palabras, queda por hacer. Yo te invito a ir directamente a la fuente, estelas, códices, fachadas, etcétera, buscar esos glifos y empezar a compararlos por época. Recuerden también que toda investigación necesita ser contextualizada. Si no pones las cosas por época, bueno, pues entonces puedes llegar a la conclusión que te dé la gana, ¿comprendes? Es necesario contextualizar los datos. Con eso terminamos la fase de la escritura y nos vamos un poquito al códice. Y si ustedes tienen algo que comentar, es ahora, ¿eh? Sí. Mira, te pongo un ejemplo. Hay una distinción entre el Estado y, de hecho, el Imperio norteamericano y el Imperio cristiano. ¿Ves? ¿En qué se distinguen esos dos conceptos? El Imperio norteamericano ya abarca tanta tierra desde el punto de vista práctico, es decir, influye sobre tanta gente, sobre tantos países como el cristiano. De hecho, está tratando de abarcar también el musulmán. Pero hay una diferencia profunda entre ambos conceptos: Imperio norteamericano, Imperio cristiano. A ver. ¿Uno utiliza la religión y otro la economía? El Imperio norteamericano está centrado en unas estructuras políticas. El Imperio cristiano está centrado en qué? En una ideología. ¿Ves? Cuando estos dos elementos se unifican, se hacen imperios muy poderosos. Por ejemplo, el Imperio persa estaba centrado en una capital, en unas estructuras políticas y también en una ideología que era la religión zoroastriana. Y entonces creció, se hizo gigante. Inmediatamente, así, tenemos otro caso, el Imperio musulmán. ¿Qué naturaleza tiene el Imperio musulmán? Pues es ideológica. Ideológica, no política. De hecho, de manera deliberada, y este fue el aporte del Islam al mundo político, las naciones, lo que hoy llamamos nación, es un invento musulmán. ¿Saben esa historia? No. Hasta entonces el concepto más parecido era el Estado, y el Estado no es un concepto nacional. Había pequeños grupos que se llamaban naciones, pero es lo que hoy llamamos etnias, que se organizaban en un Estado, y el Estado podía crecer o disminuir, pero no había un sentimiento patrio detrás del Estado. Era simplemente una forma de organización. En cambio, los musulmanes sí crearon ese regodeo patrio detrás del concepto de nación, y lo hicieron justamente para no crear un imperio monolítico desde el punto de vista político. Como contrapeso, hicieron un imperio monolítico desde el punto de vista ideológico. Incluso Mahoma especuló bastante sobre eso y no le gustaba la solución, les voy a decir. ¿Sabes esa historia? Sí, fíjate que él estuvo... Hubo muchas juntas y demás para tratar de resolver. Bueno, esto está creciendo como la espuma, no sabemos qué hacer, cómo nos vamos a organizar. Había algo en la ciudad de la Meca que además le caía muy mal a Mahoma porque ahí trataron de matarlo, ¿saben? Sí, era la ciudad del enemigo, la Meca. Él vivía en Medina donde lo salvaron. Pues bien. Había una cosa ahí en la Meca que a todo el mundo le molestaba o le encantaba, la casa de Abraham. La casa de Abraham es un cubo, todavía existe, se llama la Kaaba.
que dicen que está ahí adentro, dicen que está flotando en el aire, pero ahora nadie lo ha visto. Hay que pagar un buen de lana para poder entrar, y después que entras hay una cortina negra y te dicen, no, ya ahí no pases. Entonces, bueno, el caso es que la casa de Abraham, fíjate, estaba llena de ídolos, tenía 360 ídolos, y Mahoma dijo, en cuanto agarre la Meca, voy a destruir ese antro de demonios. Pero otros le dijeron, coño, Mahoma, es la casa de Abraham, Abraham no tiene la culpa de los ídolos que le metieron después, ¿comprendes? Y por otro lado, si tú haces obligatorio que cada musulmán vaya a visitar la casa de Abraham, aunque sea una vez en la vida, estás obligando a los estados musulmanes a tener fronteras permeables y a hacer determinados acuerdos. Los estás obligando porque la ideología está por encima de la política. Y es, efectivamente, hasta hoy sigue siendo así. Puede haber una guerra entre dos estados musulmanes, pero a la hora de ir a la casa de Abraham, todo el mundo abre las fronteras y la gente va por millones a visitar la Meca. Fue una solución genial que funcionó durante 1000 años. Muy bien, sí. Ahorita ya empieza a estar en quiebra, porque ahorita el ser humano se ha puesto tan despiadado que la ideología ya es lo de menos. Y en cualquier momento dicen, ¿sabe qué? Que se vaya al diablo ese asunto, y hasta le lanzan una bomba para acabar con ese foco de unidad. Los países musulmanes están resintiendo las políticas imperialistas, y entonces se han quebrado muchísimo. Yo no creo que esa institución pueda durar mucho más. Sin embargo, nos da una idea de lo que puede el análisis de la situación y el crear instituciones sabias. ¿Ves? Al tener una institución tan hegemónica desde el punto de vista ideológico, el Islam no necesitaba unas fronteras gigantescas. Le bastaba con tener naciones más o menos articuladas. Y a través del Islam, entonces, llegó el concepto de nación a España y desde España al resto de Europa. Europa, en la época todavía de Carlos Magno, 2 siglos después de Mahoma, 3 siglos casi, todavía tenía un concepto estatal de lo que es la organización social. Pero a través de España empezó esta idea de, no, vamos a articularlo como naciones y vamos a darle entonces culto a nuestros aspectos étnicos, a la lengua. Y en ese momento empezaron a florecer las lenguas y demás. Algo aproximadamente igual, pero no a tan grande escala, ocurrió cuando cayó Teotihuacán. Los reinos que surgieron tenían un sesgo étnico y entonces protegieron sus propias lenguas de los demás. Y ahí surgen las lenguas que hoy se hablan en Anáhuac. Las lenguas que hoy se hablan no se hablaban en la época de Teotihuacán por una cuestión de edad, así de simple. Paradójicamente, uno esperaría que un estado en que cada pueblo se independizó y cada gran ciudad se hizo su propio señorío, uno esperaría que las fronteras fueran muy rígidas. No. Había instituciones equivalentes a esto de la Meca, instituciones que obligaban al movimiento de la población. Alguna de estas instituciones era, por ejemplo, tener una ciudad sagrada como Cholula. Todo el mundo tenía que ir a Cholula de cuando en cuando. Cholula, por ley, de hecho, hasta la época de los españoles todavía era así. Por ley, Cholula era una ciudad no política. ¿Saben esa historia? No tenía definición política. Ahí no había ejército, no se le podía atacar, ni ella se alineaba con ningún reino. Era absolutamente independiente. Y la gente debía ir ahí a peregrinar. No sé si una vez en la vida o cómo sería, pero una ciudad de peregrinación. Y de eso se mantenía. De refugio, ¿no? Y de refugio. O sea, que cometía un delito, se refugiaba en Cholula y ya no le alcanzaba la ley porque estaba más allá de la ley. Es decir, había un foco ideológico superior a la política. ¿Y qué, lo dejamos ahí? Pero para cumplir un poco con el códice, la semana que viene les voy a mostrar entonces algunas escenas y vamos a tratar de codificarlas. Bien, por lo pronto nos vamos con esa lámina que ustedes saben que refleja una dualidad, una polaridad de hecho. ¿Entre qué y qué? El sol y la luz y las tinieblas, frío, calor, o como quieras ponerle, ¿ves? Una polaridad ideal, que está sintetizándose en el centro de un tercer elemento, que efectivamente es un sol, tiene tonatiuh, ahí. Pero además hay una nube negra que sale de la boca de la muerte.